Siguiendo con los casos particulares, veamos el caso particular donde tenemos un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado 1 sería esta expresión de la forma una constante por x elevado a 1 más el término independiente. En este caso se dice que tenemos una función lineal y veamos que su representación gráfica es una recta. Una recta donde a el número que multiplica a la x le llama, es la pendiente. De esta recta y que además ahora vamos a ver que pasa por el, siempre pasa por el punto 0 a 0. Por ejemplo, supongamos que f de x es igual a 1 por x más 1. Si tenemos, tendríamos que a sub 1 es el 1 y a sub 0 también es igual a 1. Si le damos valores, hagamos la representación, si, Hagamos la, los cálculos y tener, damos valores a x y calculamos la y correspondiente. Por ejemplo, cuando x vale 0, sería 0 más 1, sería 1. Cuando x vale menos 1, tendríamos que menos 1 por 1 más 1 sería 0. Si tuviéramos el 2, por ejemplo, tendríamos 2 por x más 1 sería 3 y así sucesivamente. Vemos que cuando tenemos... Cuando la x vale 0, la y vale 1. Y cuando la x vale menos 1, la y vale 0. Si hacemos la gráfica, bueno, sabemos que para representar una recta son suficientes dos puntos. Tendríamos esta recta y lo que, el coeficiente que multiplica la x es positivo, por tanto tenemos una pendiente positiva. Veamos en cambio qué sucede si tenemos la función, por ejemplo, menos x más 1. En este caso, el coeficiente a sub 1 sería el menos 1 y si le damos valores a x y a y, veamos lo que sucede. Cuando x vale 0, tendríamos 0 más 1, sería 1, pero cuando x vale menos 1, tendríamos menos por menos, sería más, más 1 más 1 sería 2, y cuando x vale 1 tendríamos menos 1 más 1, 0. Si le damos valores, para el 0 tenemos la i1, esto sería la x y esto es siempre la i, para el menos 1 tendríamos el valor 2, que correspondería más o menos con este punto, y para el 1 tendríamos el 0. Si hacemos la gráfica, vemos que la recta va en este sentido. Cuando tenemos este sentido, la pendiente es positiva y cuando tenemos en el sentido hacia la izquierda, tenemos que la pendiente sería negativa. Otro caso particular es la función cuadrática o polinomio de grado 2. En este caso, la expresión sería de este estilo, a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más el término independiente. Y su gráfica es siempre una parábola. Por ejemplo, si tenemos una función del tipo y igual a x cuadrado menos 5x más 6 y le damos valores a la x para calcular la y que obtendríamos por ejemplo en este caso si tuviéramos si le damos a x el valor 2 sería 4 más 6, 10 menos 10 sería 0 si para el caso x igual a 3 tendríamos 9 y 6, 15 menos 15 sería 0 por ejemplo, si le damos el valor 1, tendríamos 1 más 6, 7, menos 5 serían 2, y así sucesivamente veríamos que la gráfica tiene este, este aspecto. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos una función, por ejemplo, del tipo 9 menos x cuadrado, y le damos lo mismo, y damos valores a la x y a la y, obtendríamos, por ejemplo, para el valor 0, sería 9. Para el valor 1 tendríamos 9 menos 1, 8. Si le diéramos el valor 3, por ejemplo, tendríamos 9 menos 9 sería 0. Y el valor menos 3 también tendríamos. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9 es 0. Si damos valores, veremos si representamos estos valores 0, 9. 1, 8, estaría un poquito más hacia aquí. El 3 sería 0 y el menos 3, la i, valdría 0. Recordemos siempre que esto es x y esto sí. Es ¿Qué observamos? Observamos que cuando el coeficiente que multiplica la x cuadrado es positiva, tenemos una parábola abierta hacia arriba. Si, en cambio, el coeficiente que multiplica la x cuadrado es negativo, la parábola está abierta hacia abajo. Esto es... Fundamental a la hora de representar una parábola. Otro problema que nos aparece con frecuencia es resolver la ecuación de una ecuación cuadrática igual a cero. En este caso, recordemos que la solución de una ecuación de segundo grado igualada a cero viene dada por esta fórmula. Tendríamos que la ecuación de segundo grado tiene dos soluciones obtenidas por la fórmula esta. Por ejemplo, si hacemos uso de la ecuación que hemos escrito arriba, 5x más 6 igual a 0, siguiendo con esta fórmula tendríamos que la solución sería menos a sub 1, que sería el 5, más menos 5 al cuadrado, que sería 25, menos 4 por a sub 1, que en este caso es un 1, y por 6, partido por 2a. Esto nos daría la solución 25 menos 24 es 1, la raíz de 1 es 1, luego tendríamos 5 más 1 son 6 dividido entre 2, 3 y 5 menos 1, 4 dividido entre 2, 2. Esto, estas soluciones además nos permiten factorizar el polinomio que quedaría el polinomio x cuadrado menos 5x más 6 sería igual a x menos 3 por x menos 2. Esto es un modo de obtener las soluciones para factorizar un polinomio.